Tarde, después del consenso. No hay sesión esta tarde, ¿no? ¿Cómo que no? Ahora a las 10 la sesión. Ahora, hoy, sí. En la sesión de hoy. No, yo dije, bueno, ya la cambiaron la sesión. No, en la sesión de hoy, pero tú te vas después de que termine el programa. Entonces, no, me tengo que señores, llegar. Hoy la Cámara de Diputados aprueba la ley de partido. Esto es producto del consenso al que se llegó en la comisión de los distintos partidos. Pero además, Melton Pineda tiene el aval de las dos gente que tú dijiste que no se reunieron. Hoy se aprueba la ley de partidos en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces por telepatía. Hoy se aprueba. Después tiene que ir al Senado. Sí, hoy se aprueba. Pero hoy se aprueba la. Hoy se aprueba la ley de partidos en la Cámara de Diputados. Víctor, ¿y qué dice la ley de partidos? Que no van a coger cuarto los candidatos. Hay un acuerdo ya en el Senado. Pero no, porque bajaron esa si permite coger cuarto, no sirve. Bueno, a nadie le bajaron esa información. Se aprueba la ley de partido, entonces, señores. Hoy se aprueba y el Senado lo aprueba la semana que viene. Sí. Aquí está Manuel Serrano. Manuel Serrano, viceministro de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Espérate. ¿Quién es que está ahí? Manuel Serrano, una estrella. Amigo mío. Una estrella. Hace mucho. Sí. Y Bauta también. Muy amigo de todos. Serrano. Bauta. Más de 200 tareas de tierra se han quemado en los Haitíes. Él nos explicará, pero parece que ya está bajo control. Manuel Serrano con usted, el ingeniero Manuel Serrano. Sí, bueno, adelante, Manuel. Sí. Buen día, Melton. Buen día, Julio, Eury. Y los demás compañeros que componen ese programa. Gracias, hermano. Aprovechar la audiencia que tienen ustedes para dar a conocer la situación del incendio que desde ayer. Del cual desde ayer los medios de comunicación se han estado haciendo eco, que ocurrió aquí en los Haitises. Efectivamente, desde el domingo en la tarde se inició un incendio cerca de Guaraguao. Eso es próximo al último peaje que hay en la autopista que va a Samaná. Entonces ahí se inició un incendio fruto de una imprevisión de un campesino que estaba por ahí preparando una tierra para sembrar y dejó un fuego que no apagó y entonces el fuego se expandió, pero desde el domingo en la tarde los empleados del ministerio que se dedican a la labor de control de los incendios pues hicieron acto de presencia y ya hoy en la mañana yo llegué a las 5 de la mañana al área del incendio. Ya hoy en la mañana, pues nosotros estamos dando los toques finales para la eliminación definitiva de dicho incendio. ¿Y el culpable del incendio no está preso? Sí, está preso y está siendo sometido a través del procurador ambiental a fin de que se tomen las medidas correspondientes. Bien, bueno, entonces está bajo control el incendio de los Haitíes. Una pregunta, señor Serrano. Sí, sí. La grancera que están sacando materiales de Mano Guayabo, ¿están autorizadas a hacerlo? Hay unas granceras que están autorizadas porque hay un proceso de adecuación que hay ese cauce, porque ahí hay un desvío normal del río cuando hay crecidas que pone en riesgo no solamente los terrenos adyacentes, sino también viviendas. Pero no tiene nombre, porque yo mandé a investigar. Y me mandaron muchas fotos, me mandaron los promontorios de agregados que están sacando, que es una cosa impresionante todo el material que se está sacando de ahí. Pero no tiene nombre, ni hay nadie responsable, solamente un guachimán con una escopeta 12 en la puerta para que uno no pase. Bueno, quizás usted está hablando de una empresa que hay acerca de ahí, que procesa materiales. ¿Y cómo se llama la grancera que están dragando ese río ahí? No tengo el nombre de esa empresa que está ahí al lado del río. ¿Y en qué está lo de la comisión para resolver el tema de los Haitises? Que eso data del 2013, pero no se ha hecho nada. No, la comisión se ha estado reuniendo. Diría que casi semanalmente se reúne en el Palacio bajo la coordinación del licenciado Gustavo Montalvo. Y se ha estado elaborando el plan, ya está terminado, y nosotros esperamos, el Ministerio, y espero que también la Presidencia de la República, haga el anuncio de el momento de cuando se va a poner en ejecución el plan para la solución definitiva al problema de los Haitises. Bueno, pues muchas gracias a Manuel Serrano, Viceministro de Medio Ambiente. Son las 9:19 minutos. Gracias, Julio. Cami fuera, Mauri. El sol.